¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy acá. Hoy tenemos un entrenamiento muy particular. Se hizo una convocatoria muy masiva. Tenemos 130 inscriptos que están participando hoy del entrenamiento. Tenemos dividido un segmento, el segmento de los infantiles y cadetes. Nos estamos preparando justamente para el compromiso que tenemos ahora en San Luis. Estamos con un lindo equipo. Después tenemos el segmento de juveniles y de adultos, donde tenemos inscritos 80 atletas que hoy están participando del entrenamiento, y tenemos un segmento marca donde están trabajando el área de punta. Así que la verdad que estamos muy contentos, una muy buena convocatoria por parte de todos los profesores, de los alumnos que están apoyando nuestro trabajo, y eso está bueno. También le dimos la bienvenida al maestro Alejandro González, que se incorporó acá y está trabajando con nosotros, y también eso enriquece mucho nuestro trabajo. Y suma un montón de atletas que sabemos el recorrido y la experiencia que tienen dentro del taekwondo de mano del maestro Alejandro González. Y bueno, después toda la estructura, trabajando como para poder presentarnos los diferentes compromisos que tenemos. Chicos que entran también la semana que viene, tenemos el campus que se hace en el Senar. Está ubicado, está Luz Beltrán convocada al campus, está convocado Tiago Dana y está convocado Pérez Tiziano. Los tres entran en el campus la semana que viene con vistas a todos los compromisos que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Así que bueno, desde ya, muchas gracias por apoyar, por estar, por acompañar, y bueno, seguiremos firmes y con todo lo que se viene. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería agradecer un poco el recibimiento que me hicieron acá en Cava. Creo que eso va a fortalecer el nivel competitivo de mi gente, de mi equipo. La verdad, muy agradecido. Vamos a trabajar fuertemente con todo el plantel de competidores que tenemos para llegar a un buen objetivo y estar siempre alineado a nivel oficial dentro de la Confederación Argentina de Taekwondo. También, bueno, aprovecho la situación para agradecer al comandante mayor, el maestro Carlos Gauna, por la invitación que me hizo en el círculo de gendarmería para poder trabajar dentro del cuerpo técnico con la Federación de Taekwondo para militares y policía. Así que ya muchísimas gracias al comandante mayor, gracias por este recibimiento. Bien, la consulta general es ¿por qué Taekwondo Kawa? Bueno, Taekwondo Kawa nace como una necesidad que lamentablemente tuvimos que absorber a partir de la expulsión de la Federación Metropolitana de Taekwondo por cuestiones netamente de Confederación Argentina de Taekwondo y bueno, notificada oportunamente. Ante la problemática, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquellos que tenemos interés en que el Taekwondo oficial siga siendo parte de nuestra historia? Entonces, bueno, junto con otros profesores, con el maestro Héctor Humano, con el maestro Luis Peralta, con Pamela Barbero, con la maestra Marina Falcone, con el maestro Jorge Ruiz, y yo sumándome con ellos, tratamos de organizar un lugar, pedimos un espacio ante Confederación, que se nos cedió por manera temporal, o de manera temporal, mejor dicho, y ante ese espacio empezar a trabajar para que nuestros atletas, nuestros practicantes, nuestros profesores no quedaran fuera del sistema, porque la idea es eso, no estar fuera de un sistema, no ir en contra de nadie, porque se hablaron muchas cosas, se dijeron muchas barbaridades, que estábamos boicoteando, que estábamos haciendo cosas en contra de él, y a todo el mundo se le abrió la puerta para trabajar en conjunto. Esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo exclusivamente de un grupo. Es un trabajo de un equipo, de todos aquellos que se vayan sumando, como en el caso del maestro Alejandro, del gran maestro Alejandro González, que pidió inclusive su salida de la Federación Entrerriana para poder ingresar a Cava. Y Cava todavía sigue siendo una cuestión temporal.
porque hay cuestiones que tenemos que ir puliendo, porque simplemente estamos a través de una asociación, que es la del maestro Chamboquí, que es la que dirige el, o preside, mejor dicho, el maestro Héctor Humana, y a través de ellos estamos trabajando para que nuestros chicos tengan o sigan teniendo las oportunidades de alcanzar el alto rendimiento en Confederación. Alto rendimiento en la parte deportiva, también las graduaciones oficiales de las cuales Confederación se hace cargo. Bueno, todo eso se resume en esto, en el trabajo que venimos haciendo, en el trabajo que nos propusimos, y esto es un día a día. Todos aquellos que se quieran sumar son bienvenidos. Por supuesto, dentro de los parámetros y las reglamentaciones propias de la asociación, porque todavía tenemos muy poco para dar, pero tenemos muchos proyectados para ofrecer. Pero bueno, nada, es simplemente esto, es el trabajo del día a día de un grupo de profesores que, más allá de las cuestiones políticas o de las estructuras, que pueden estar o no de acuerdo en la manera de llevar adelante lo complejo que es una asociación o una federación deportiva, lo único que tiene como meta es apoyar a todos y a todos aquellos que quieran trabajar en nombre de la Confederación Argentina de Taekwondo siguiendo sus lineamientos. Simplemente eso.